Oye, el tema. Primero, solamente dos rosas de Bernardo Ortiz. Vamos a ver. Son rosas que te traigo, ya canción. Muy buenos días. Yo sé que están contentos. Estaban esperando voces de las alturas por voz trinitaria. Claro que sí. Un poquito de pausa por esta semana descansada después de tanto trabajo. Pero aquí estamos presentes para complacer a todo el que está detrás. Esperando voces de las alturas por voz trinitaria. La emisora estatal de nuestra alcaldía. Seguimos creciendo y seguimos avanzando. Sí, señor, seguimos creciendo. Seguimos avanzando por una ciudad justa y creativa, por una ciudad que se ha convertido de un barrio a una ciudad, con todos los logros que hemos tenido en este tiempo de gestión. Y seguimos aquí, como el primer Guandul, trabajando para ustedes, para la comunidad. Tenemos tantas cosas que comentar en el día de hoy, pero todas son positivas. Lo primero, ese fondo que tenemos ahí de Bernardo Ortiz, ese ícono, ícono de la música romántica de la época, donde se convirtió en el himno nacional. Todo el mundo decía que era el himno nacional. Y hablando de himno nacional, les informo que ya en la próxima semana vamos a abrir el programa Voces de las Alturas con... vamos a dilucidar lo que es el himno nacional con unos estudiantes de la Escuela Pedro Mir y de la Escuela Pedro Mir, pero de modalidad y artes. O sea, son dos escuelas con el mismo nombre. Así que aquí vamos a estar y ustedes van a ver qué es el himno nacional, quiénes fueron sus escritores, sus autores, José Reyes y Emilio Prudón. Tenemos hoy un engalanaje bellísimo aquí en nuestra programación. Tenemos dos personalidades que ustedes van a decir, pero ¿quiénes serán? No, 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 vamos a dejarlos ahí para que le caiga así de sorpresa esas dos personalidades que nos acompañan en el día de hoy en Voces de las Alturas, que ya vamos a tener un año y vamos a celebrar ese año en este espacio, en esta cabina donde han pasado grandes voces, sí, grandes personalidades, porque eso es lo que es Voces de las Alturas, un camino hacia la tiempo atrás y lo presente, artista de siempre, de antes, de ayer, de ahora, y siempre se perdió. Los artistas no mueren, siempre quedan. Bernardo Ortiz se fue, pero no, él está con nosotros siempre. Así que ahora vamos a una pausa.
Bueno, yo te quiero trinitaria, claro que sí. ¿Quién no quiere su ciudad? ¿Quién no quiere su municipio? Por eso debemos de cuidar la ciudad de todos. No dañemos nuestra ciudad. Vamos a protegerla, señores. ¿Pero qué es esto, eh? Vamos a cuidar nuestro pueblo, lo que nos cuesta tanto, lo que añoramos tanto cuando estamos fuera. Todo el mundo quiere su patria, todo el mundo quiere su ciudad. Cuando uno está fuera de su tierra, hasta los enemigos le hacen falta, señores. Vamos a cuidar entonces lo que tenemos. Yo te quiero, Trinitaria, es lo más hermoso, ese himno. Pero es el único municipio que tiene un himno, señores. Es el único municipio de los 158 que hay en el país. El único que tiene un himno precioso, con un significativo hermosísimo, es nuestro Santo Domingo Este, próxima Trinitaria. Claro que sí, ese es el nombre que va a llevar en honor a nuestro Trinitario, lo que dieron la sangre por nuestra soberanía, y debemos de seguirla defendiendo nuestra patria. Así como mañana 12 de octubre debemos de recordar también ese encuentro de dos mundos, donde tuvimos muchísimos avances, pero también muchísima tristeza por ese exterminio, que no vamos a entrar en detalle, porque estamos en alegría, estamos en regocijo, no vamos a tener cara triste, no, señor. Vamos a seguir adelante y vamos a seguir creciendo. Día como mañana, 12 de octubre, Día de la Raza. Vamos a recordarlo de esta forma. Y hoy vamos a entrar ya en detalle, señores. Tenemos dos invitados hermosísimos aquí que nos acompañan, ¿eh? Porque siempre es así. Tenemos aquí, señores, a nuestros dos representantes que van a llegar a Bolivia, a representar el país. Sí, 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 sí. El señor, el licenciado Juan Valdés Mena y nuestro cantautor Orlando Alberto. Buenos días, distinguido, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Buenos días, apreciada María, extraordinaria poeta, educadora, que enorgullece tanto a esta patria de Duarte, de Sánchez, de Mella, de Luperón y de otros héroes y mártires que nos han legado esta sacrosanta dominicanidad, igual que a su elegante equipo de trabajo, que se esfuerzan para llevar no solamente a toda esta comarca, sino al país, un producto bien trabajado a través de una elegante producción. Ay, pero bendito sea Dios, qué hermosas palabras, yo no me equivoco, nosotros no nos equivocamos, tenemos un laureado de la palabra que nos vas a representar en ese gran congreso en Bolivia. Así igual que nuestro cantautor Orlando Alberto. Buenos días, mi querido, ¿cómo se siente usted? Muy buenos usted? Días, María, ¿eh? Inmenso placer, feliz de estar aquí en este gran programa. Que están vistos en la República Dominicana, y me siento muy bien y feliz porque vamos a representar a República Dominicana en ese país tan hermoso como es Bolivia. Sí, van a estar acompañados del presidente de la República, ya tengo entendido. Eso va a ser una distinción muy grande. República Dominicana, déjenme decirles ustedes, que es la cara de República Dominicana, y que está la visión completa. La visión está en ustedes. Y yo confío, y el país confía, en que va a estar bien representada en ese congreso. Bueno, gracias, mi extraordinaria poeta, y como dije al inicio de esta intervención, una persona que honra a la dominicanidad. Bueno, nosotros somos hijos de Duarte en primigenia, aunque Sánchez, Mella y Luperón no son menos, pero sí somos hijos del patricio Juan Pablo Duarte. Y el nosotros tener la posibilidad de visitar la patria de Bolívar, donde hay tantos hombres y mujeres de la historia, donde hay tantas personalidades a quienes admiramos, quisiéramos aprovechar de inicio para extender una cálida felicitaciones al ingeniero René Aguilera Fierro por la brillante idea de celebrar por tantos años esta actividad que reúne a tantas personas, tantas luminarias del saber, del pensamiento, de la canción y de la expresión.
Sí, décimo sexto. En el décimo sexto ya que está celebrando ese congreso de cuatro continentes, y más, porque mira, ahora Dominicana está ahí presente, que en los otros no estaba Dominicana. Y ahí está ahora con el honor, señores, de que va a ser el acto, la actividad abierta, la apertura por Dominicana. Bueno, nosotros entendemos, licenciada María Ortiz, que primero dar las gracias a todo el que ha tenido que ver en nuestra selección, especialmente a la ilustre dama doña Palmira Ubiña, a quien aprovecho para saludar, y muy especialmente a la presidenta AIPE en República Dominicana, la licenciada María Ortiz, y todo el equipo que ha tenido bien pues seleccionarnos para representar al país en ese importante congreso que, como dije al principio, reúne a tantas luminarias del saber, del pensamiento, de la expresión y de la canción. Nosotros creemos que vamos a representar con el orgullo duartiano, con el orgullo que nos hace sentirnos dominicanos, de esas, y representar esas sacrosantas letras que dice Dios, patria y libertad, donde nosotros entendemos que Dios está en el centro de nuestros corazones. Y cuando Dios está en el centro del corazón de una nación, de un país o de un hombre, nada, absolutamente nada puede salir mal. Bendito sea Dios, claro que sí. Nosotros estamos bendecidos, déjame decirte. El hecho de que Orlando Alberto vaya a abrir ese evento donde hay otros artistas, para nosotros es un honor, es un placer. Le damos las gracias a nuestro ingeniero, claro está, a nuestro ingeniero René Aguilera Fierro. Sí, porque él ha captado el fundamento de República Dominicana, el contenido de los representantes que van. Y dígame, Orlando, ¿cómo usted se siente con ese compromiso de abrir ese evento allá? Primeramente quiero darle las gracias a Dios por darnos la oportunidad de representar a la República Dominicana. Y darle las gracias a René, Aguilera Fierro, ¿no? Que está viendo este programa. Sí. René es una persona, de acuerdo psicológicamente, yo he podido observar, es una persona totalmente de una calidad humana y moral muy alta. Sí. Y de verdad que me siento identificado. Y espero siempre saberla. Estamos aquí ansiosos por eso, por ese 16, que antes del 16, que va a ser el evento allá, ustedes van a tener allá televisión. Allá lo están esperando para hacerle sus entrevistas por radio y por televisión. Y yo sé que todo va a salir perfectamente bien, ¿no es verdad que sí? Así es. Y como decía al inicio de mi intervención, nosotros tenemos en el centro de nuestros corazones la palabra Dios, porque está impreso en el sacrosanto escudo dominicano, en esa sacrosanta dominicanidad que nos sembró Duarte, que nos ratificó Mella, que nos proporcionó Sánchez y otros héroes y heroínas de nuestra nacionalidad. Ir a la tierra de Bolívar, ir a Bolivia, ir a ver ese congreso que ya va en su edición número 16, que con tanto esfuerzo René y un gran equipo de trabajo realizan, pues para nosotros es un honor y un serio compromiso de poder representar con la dignidad que nos caracteriza al pueblo dominicano. Y ojalá también podamos hermanar aún más con nuestra presencia en nuestras dos naciones. Sí, ese es el objetivo, mi querido licenciado Juan Valdés. Es el objetivo de la Asociación Internacional de Poetas, Escritores, Arte y Cultura Hispana, y con esa antorcha, símbolo de paz, que es la unificación de los pueblos a través de la palabra. Y ese es uno de los objetivos que tienen los reglamentos en sus estatutos, es eso, la unificación, la unidad de los pueblos. Y ese es un compromiso que tenemos de participar cada vez que hay un país que tiene un evento,
los núcleos internacionales, esos capítulos internacionales deben de darle apoyo a ese país. Y así unificamos criterios, ideas y la cultura también. La conocemos, la de ellos, la de nosotros y así. Yo he dicho en diferentes comparecencias que he tenido en muchos medios de comunicación masivo de nuestro país, y no creo que Voces Trinitarias debe ser la excepción, en decir que el mundo en que hoy vivimos necesita de agentes de paz, personas con capacidad de transmitir mensajes pacificador para que podamos ser antorcha de luz en medio de tantas oscuridades. Hoy que hay naciones que desafortunadamente han preferido tomar las armas en vez de la palabra, han preferido coger el fusil en vez del amor, han preferido apuñalar, cercenar vida en vez de ser agentes multiplicadores de ella, como fue la voluntad de nuestro Señor. Pienso que en tantas oscuridades es bueno que podamos ser antorcha de luz. Es lo que está haciendo María Ortiz en República. Que llegue la luminaria, debe de primero haber oscuridad, porque si no hay oscuridad no llega la luz. Entonces hemos pasado por momentos un poco difíciles, pero al final llega lo que es esa brillantez, esa luminaria que ilumina el mundo, que ilumina el camino para llegar a nuestra meta de unidad y de complacencia, vamos a decir, entre todos los pueblos del mundo. No es Latinoamérica, es del mundo. Esta organización está a nivel del mundo, donde el Padre Santo Padre Francisco recibió la antorcha y otros gobernantes han recibido la antorcha. República Dominicana quedó en segundo lugar, México, con nuestro querido embajador Macario Ramos Chávez, quedó en primer lugar, lo que le mando un saludo, un hermoso saludo para ti de a México. Claro que sí. Mis queridos amigos, vamos a ver que si tenemos. Vamos con el video. Vamos a ver un video ahora, señores, porque todo no es nada más informaciones. Vamos a ver el video aquí de nuestro querido Orlando Alberto. ¿Cuántas veces tropecé buscando felicidad? Hoy he vuelto a sonreír desde que te conocí. He podido comprender que el precio del amor es muy caro de pagar cuando se ama de verdad. Cuando tus ojos yo vi, ellos me trajeron luz, se llenó mi inspiración y ha nacido esta canción. Hoy quiero sonreír, cantar solo por ti, cantarle al amor porque he vuelto a ser feliz. Quiero sonreír, cantar solo por ti, cantarle a mi Señor porque he vuelto a ser feliz. Gracias, mi Señor, por devolverme la sonrisa. Tantas veces yo lloré, conocí desilusión, porque me trataron mal, me negaron el amor. He podido comprender que el precio del amor es muy caro de pagar cuando se ama de verdad. Cuando tus ojos yo vi, ellos me trajeron luz, se llenó mi inspiración y ha nacido esta canción. Hoy quiero sonreír, cantar solo por ti, cantarle al amor porque he vuelto a ser feliz. Quiero sonreír, cantar solo por ti, cantarle a mi Señor porque he vuelto a ser feliz. Cantar solo por ti, cantarle al amor porque...
he vuelto a ser feliz. Quiero sonreír, cantar solo por ti, cantarle a mi Señor porque he vuelto a ser feliz. Hoy quiero sonreír, cantar solo por ti, cantarle al amor porque he vuelto a ser feliz. Quiero sonreír, cantar solo por ti, cantarle a mi Señor porque he vuelto a ser feliz. Quiero sonreír, cantar solo por ti, cantarle al amor porque he vuelto a ser feliz. Sentirme. Y mira ahí cómo está este encuentro, decimosexto Encuentro Internacional de Escritores y Artistas, del 16 al 21 de octubre de este mismo, ahora mismo cerca. Ya los muchachos se van en la otra, esta semana ya están volando esa travesía a través de los aires llenos de luminaria, por ahí poesía, libros, música, ensayos, relatos, pintura, ahí va a haber de todo. Señores, yo les deseo a ustedes un excelente viaje, todo, yo sé que le va a ir muy bien. Y en otra nos vamos a encontrar, porque claro está, ya en diciembre vamos a Perú. Nosotros no vamos a bajar de un avión, claro, así que no tenemos la culpa de haber hecho un trabajo y buscar la paz y llevar la paz al mundo, porque eso es lo que nos identifica la Asociación de Poetas y Escritores de Arte y Cultura Hispana. Y tenemos también aquí un recital el día 7 de 10 poetas, 10 poetisas, el 10, ya que ahora en estos días, en el mes del poeta, que es octubre, estamos muy lleno de cosas. Vamos para una escuela, estamos trabajando en los liceos. Entonces vamos a trabajar el día 7 de noviembre el gran recital aquí en el centro de eventos, ahí arriba, en el salón de eventos, ahí vamos a hacerlo. Señores, vamos a ver ahora, vamos a tener una pequeña pausa, sí. Y vamos a terminar casi ya. Sí, vamos. ¿Verdad lo que dice este tigre? Ese síndico no recoge la basura. Por aquí ni el camión pasa. ¿Será que tú no lo ves ahí sentado, eh? Mira justo ahora que el camión está ahí afuera, párate de ahí. Haz algo y recoge esas dos fundas de basura. Deja de arrancarte la barriga. Sal, Casimiro. Para ti,
el Ayuntamiento de Santo Domingo Este ya ha comprado 2 modernas flotillas de camiones de aseo urbano. Saca la basura en funda cuando te toque. La ciudad es de todos. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Esto está pasado de bonito. Esto está como el mural de mujeres, que todas tienen una impronta, un historial que la juventud debe de seguir. Para ti, para Nicolás y toda la familia, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este preparó el Parque de la Mujer, un espacio de esparcimiento con murales que honran las memorias de 30 grandes mujeres de la historia nacional. Disfrútalo y cuídalo. La ciudad es de todos. Claro que sí, vamos a cuidar nuestra ciudad, de nosotros, de todo, como dice ahí. Que sobra ternura, así como le sobra ternura a Chencha. Claro que sí. Chencha era un vertedero, pero ahora es un centro de cultura, un centro cultural donde se presentan artistas desde el fin de semana, domingo de familia. Pero hay el tema de nuestro alcalde, cantautor, culto, humanista. Óyelo ahí. Me asombra que tengas en tantos demás, pero tú no te asombres y digo que aunque todo te sobre, el amor no te da para un beso. El amor no te da, le sobra ternura, le sobra belleza, pero ay, Dios mío, dormir en su pecho muy fuerte. El amor no te da, para un beso te da, para un sueño te da, pero para quedarte en mi lecho y dormir en mi pecho, el amor no te da. Vamos a descubrir, si tú quieres saber qué siente un poeta, qué siente un escritor, qué siente, lee sus obras. Y más ahora, en el mes del poeta, vamos a felicitar a todos los escritores y poetas del mundo, pero sobre todo de aquí, de nuestro país, el 21 de este mes. Aunque lo celebramos el mes entero, desde el primero hasta el mes entero, el mes del poeta. Así lo declaro, claro está, ¿no verdad, mi querido? Así es. ¿Y usted vio a Chencha cómo está? Sí. Chencha era un vertedero. Y ahora es un centro abierto, cultural. Esas son de las pequeñas cosas que de los pequeños logros que hemos conseguido aquí. Hemos conquistado en nuestro municipio, el municipio más grande del país. Esas son las pequeñas cosas. Tenemos la dramática, que es el espacio más grande, el teatro más grande, más que el de la arena, abierto al público. Rescatado después de 40 años en abandono, y lo rescatamos, y ahí está. Ahí se hace de todo lo que sea, boda, talleres, lo que sea, ahí está. Precioso nuestro municipio con todos los monumentos, y es parte de nuestra primada de América, nuestro país, ¿verdad? Yo quisiera agradecerle a Manuel Jiménez muchas cosas. En primer término, una extraordinaria gestión humana con capacidad, que lo ha hecho con amor, pero los hombres no somos dueños de nuestro destino. Hay una magia, hay un poder divino que envía a los hombres donde entiende que debe ser. En esta ocasión, él tendrá que abandonar el ayuntamiento, pero no sin haber dejado, que es al fin y al cabo lo más importante, una impronta extraordinaria, por el homenaje a Chencha, a nuestra querida Inocencia Paredes, una tía que nacía exactamente a 3 casas de donde ella nació, y para mí es un honor saber que ella, una expositora del baile, una expositora de la cultura de ese nivel, él tuvo el tacto, como a muchos otros artistas dominicanos, a muchos otros gestores culturales, que esta gestión de Manuel Jiménez ha priorizado. Mis congratulaciones, Manuel,
y ya Dios te enviará en el lugar que mereces en otra ocasión. Pero claro que sí, como Él dice, no es la primera vez que me borran, pero no va a ser la última que vuelvo a renacer. Así que eso es, nosotros somos así, somos ave fénix. Cuando estamos debajo, ¿qué va? Cuando vuelve y mira, ya las alas van a todo dar. Mi querido, un mensaje, mi querido Orlando, un mensaje al pueblo, sí, ¿cómo usted se va a sentir en esa travesía y representarnos ya en Bolivia? Igual que cada uno que deje un mensaje, por favor, a todos los que están ahí, en Voz Trinitaria, como siempre, y por Voces de las Alturas. Bueno, realmente no he llegado todavía a Bolivia y ya me estoy sintiendo bien. sí, claro, nosotros nos sentimos muy contentos porque vamos a compartir en un gran evento internacional de poetas y escritores, artistas y compositores de todo el mundo. Y pintores también. Y pintores. Sí. Entonces, estar cerca de una gran figura como es René Fierro, sí, para nosotros es más que un honor. Y, claro. Sí, claro, esperamos traer nueva experiencia muy bonita, que yo sé que sí. Eso bien. Claro que sí, que así claro. Va a ser. Claro que sí, estamos confiados en la capacidad de cada uno de nuestros representantes en República Dominicana, allá en Bolivia. En la parte mía, pues, henchido de fúlgidas emociones ante los hilos de mi pensamiento y latidos del corazón. Espero en Dios que nuestra presencia no solamente sirva para representar con dignidad a la República Dominicana, sino que pueda servir para ensanchar los lazos de amistad que ya existen entre la República Dominicana, Bolivia y los continentes presentes. O sea, vamos a ver si el Señor Todopoderoso nos presta su energía, nos presta su fortaleza, y con Dios delante sabemos que vamos a hacer la representación que ustedes, mis queridos amigos, mis queridos compatriotas, esperan de nosotros. Amén, así yo sé, estamos pendientes y conscientes de que así será, y esa experiencia nueva, esos conocimientos nuevos, esos lazos de amistad que van a tener con esas delegaciones de los cuatro continentes que van a estar presentes allá, va a ser todo un éxito, un excelente. Yo le deseo todas las bendiciones del mundo a cada uno que se va a trasladar de su país a Bolivia, igual que a René. Que se recupere totalmente y que desde aquí un abrazo bien fuerte. Y vamos ahora, ¿verdad, mi querido Master y director, a quedarnos con República Dominicana, con Yasmín Ventura en República Dominicana, aquí. Escudo quebró.